No vi nada extraño, la correspondencia llegó como siempre. El cartero le echó en el buzón y se la mandé a Marina. ¿No viste si alguien más aparte del cartero se acercó al buzón? No, comandante, pero a veces atiendo una llamada o estoy llenando mis reportes y no veo quién se acerca hasta que me tocan. Dígale al jefe de seguridad que revise los videos de la cámara de la entrada y que me notifique si alguien más aparte del cartero se acercó al buzón. Sí, ingeniero, con permiso. Permiso. Aquí hay algo extraño. ¿Por qué ahora decidieron enviar al anónimo de manera física? Si en Torre Alta, como Teocintla y San Juan del Alto, donde denunciaron las otras dos válvulas, tampoco hay internet. Hubieran hecho lo mismo en esos dos casos. Suena más lógico. Probablemente se trasladaron a un pueblo cercano con servicio de internet. Demasiado complejo para la gente de esas comunidades. Ingeniero, ¿me podría enviar los últimos dos correos que recibió anteriormente? Voy a pedir apoyo a la policía cibernética para rastrear las direcciones del IP y así sabremos exactamente de dónde los mandaron. Se lo reenvíe en un rato su correo. Lo mantengo informado tanto de la existencia de la válvula como de lo que me informe la policía cibernética. Gracias, comandante. Con permiso. Gracias por venir a recogerme. Te agradeces. Cuéntame, ¿cómo te fue con Antonio? Bien. Ya aclaramos las cosas. ¿En serio? Sí. Hasta reconoció que se acostó con la fulana. ¿Qué? Pero a pesar de eso, quiere estar conmigo. ¿Lo perdonaste? Pues perdonarlo, nunca. Pero no voy a permitir que eso interfiera con mis planes de casarme con él. Así que todo sigue igual. ¿Y tú? Cuéntame. ¿Qué pasó con Marcelo Bazán? Lo vi en una revista en el avión. Está guapo, ¿eh? Pues es lo único que tiene, ¿eh? Porque de lo demás, ni cómo ayudarle. Tiene cerebro de hormiga. ¿Y no te late para portarte mal? Al cabo que para eso no se necesita cerebro. Pues sí, pero tendría que cerrar la boca. No, lo mejor de todo es que anoche fuimos a un bar. Y como Sebastián no dejaba de hablarme, pues se lo pasé. ¡No! Le dije a Marcelo que Sebastián era mi hermano y que era su fan número uno. Trae una servilleta ahí con su autógrafo, le mando. No lo puedo creer. De ahí fuimos a su departamento y que se le ocurre pedirme que le ayude a ensayar una escena de su telenovela. Mientras yo estaba en una supuesta cabina telefónica, sin querer me pegó con el saco en el que traía su celular y mira cómo me dejó. Sí, es cierto. Como si tuviera mordido. Eso es lo que creyó Sebastián. Tendrías que haber visto la cara que puso. Ay, ya quiero conocer a tal Marcelo. Chelo, para los amigos. ¡Ay, payaso! ¡Así dijo! En el centro hay una joyería que se llama El Diamante. Ahí puede encontrar algo de su agrado. Gracias, señor Padilla. Es el comandante Chávez. Dígame, comandante. Tengo noticias de la policía cibernética. Los anónimos fueron enviados del DF. Y del mismo lugar, un café internet. ¿Del DF? ¿O sea que el infiltrado está en Conatol, México? Así parece. Aunque siempre cabe la posibilidad que lo hagan para despistar. Esto tiene que saberlo el ingeniero Uribe. Sí, ingeniero, para que se tomen medidas. Gracias, comandante. ¿Se da cuenta de lo que esto significa, señor Padilla? Que el espionaje no solo está en San Gaspar. Puede cambiar mucho las cosas para nosotros. Miriam, buenas tardes. Habla Antonio Andrade. Comuníqueme, por favor, con el ingeniero Uribe. Es urgente. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, le llamo porque el comandante Chávez me acaba de informar que los dos primeros anónimos que recibimos por correo electrónico fueron enviados de la Ciudad de México y del mismo lugar, de un café internet. ¿Eso quiere decir que el informante está aquí? Claro. Solo así podría haberse alterado del cetrocal con tanta precisión. Es muy probable, ingeniero. Y por cómo se han dado las cosas, no dudaría que las válvulas que entregaron no fueran más que señuelos para generar confianza en la empresa. Sí, puede ser, Antonio, pero el hecho está que mientras continúen saqueando el ducto, el ultimátum para la planta no cambia. Lo sé, ingeniero. El caso es que mientras no demos con los informantes, se va a seguir filtrando la información y por consiguiente será imposible acabar con el saqueo. No, pierde cuidado. Si el informante está aquí, lo vamos a agarrar. Estamos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Va a investigar en el DF. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Toma asiento, por favor, y vamos a esperar a Sebastián. También lo mandé llamar y les explicaré por qué los hice venir. ¿Algo relacionado con San Gaspar? Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Siéntate, Sebastián. Gracias.
Tengo noticias muy inquietantes sobre San Gaspar. Resulta que los anónimos que revelaron la ubicación de las dos válvulas clandestinas fueron enviados desde el Distrito Federal. O sea que el informante está aquí en Conatrol. Es una posibilidad. Bueno, que se hayan enviado desde aquí no significa que trabaje con nosotros. ¿Saben desde qué lugar fueron enviados? Sí, fue un café de internet. Para mí lo que no encaja es cómo por un lado el infiltrado trabaja a favor de los saqueadores y por otro lado entrega válvulas clandestinas. La intención es clara. Lo hacen para que creamos que tenemos resultados en la planta de San Gaspar y sea menos probable que la cierren. Ajá. Eso mismo me dijo Antonio y no me parece nada descabellado, ¿eh? No, puede ser. ¿Pero cómo se explica el aumento tan grande del robo del último mes? Eso y más tenemos que esclarecer con el apoyo de las autoridades, claro. ¿Va a pedir apoyo a la policía? Así es. Encárgate del asunto. Dale todas las facilidades a la policía. Sí, ingeniero. Bien. No cabe duda que tengo al diablo de mi parte. ¿Qué pasó, Sebastián? Vengo de ver a Uribe. Nos acaba de citar a Ricardo de mí para decirnos lo que descubrieron. ¿Qué te parece? Excelente noticia. Si el informante está aquí en Conatrol México, tiene que compartir la responsabilidad contigo. Así es. ¿Y dio alguna orden especial? Sí, va a solicitar que la policía investigue. Le pidió a Ricardo que se encargue de coordinar todo. No me parece la persona idónea para hacerlo, pero ¿qué le hacemos? Lo que importa es que se investigue. Y si el informante está en el Distrito Federal, que lo descubran a la voz de ya. Me agrada oírte tan optimista. Bueno, es que no me digas que tú no lo estás. ¿Yo? Ando por la calle de la amargura. Natalia anda saliendo con un tipo. Ah, no, no me digas. ¿Creerás que se pasaron la noche juntos? Y lo peor es que ella me vino a decir que no se acuerda de nada. Que no sabe si se acostó con él o no. Tú bien sabes que eso de no me acuerdo es puro pretexto. Te está dando picones. Ojalá solo sean picones porque estoy que no me calienta ni el sol. ¿Y quién es el tipo? Un actorcete de quinta ahí que sale en una novela. ¿Y miras lo mal que actúa? No. ¿Estás viendo la telenovela? ¿Tengo que conocer a mi rival de algún modo? A lo que has llegado. Ey, no te burles, ¿eh? ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo con Isabel? Pues vino a verme. Héctor le contó que cuando Sara fue a México, durmió en mi casa. No me digas. Tu cuñadito siempre me ha parecido un hipócrita. Pues fue muy incómodo, pero sirvió para decirle de una buena vez toda la verdad. ¿Le dijiste toda la verdad, cretino? Sí. Sí, ya sabía que me acosté con Sara en la noche que se quedó en mi departamento. ¡Órale! ¿Y qué te dijo? Bueno, pues me trató de embaucador. Que si la había llevado solo para acostarme con ella. Estaba furiosa. Finalmente entendió que solo fue esa vez. Isabel realmente me quiere. Qué bien que reaccionó a la altura y te perdonó. En cambio a mí, Natalia me trae por la calle de la amargura. Bruno, ya me voy al cine con Sara. Perfecto. ¿Sabes algo de Cheo? Sí. Me dijo que pasaba a recoger a la señora Merce y que viene para acá. Nos vemos al rato. Ya, cierra esa computadora o no vamos a llegar a tiempo para la película. ¿Será que vamos? Ay, no. No me salgas con que no. Ya tengo los boletos. Es que, ¿y si me llama mi mamá? Quisiera hablar con ella, la extraño. Bueno, pues te llevas el celular. Puedes contestar en donde sea. Es tu cumple. Aunque sea, vamos a hacer algo distinto a todos los días. Está bien, vamos. Ay, Merce, te dije que no era necesario que hicieras nada. Nunca le he fallado a mi niña con sus tamalitos en su cumpleaños. Ándale, ayúdame a cargarlos. Uy, híjole, ¿cómo pesa? ¿Y Roque dónde está para que te ayude? No me digas que no lo invitaste a la fiesta. No, claro que sí, pero ahorita está ocupado haciéndome un encarguito. Vas a ver la sorpresota que le voy a dar a tu hija, suegrita. No me andes diciendo suegra antes de tiempo. Eso va a ser para cuando tú y mi hija se casen. Pues va a ser más pronto de lo que te imaginas, suegrita. Vente, vámonos. Vámonos, tío. ¿Qué tipo de arreglo quiere? ¿De rosas, alcatraces o tulipanes? Rosas. Vamos a prepararle un bonito arreglo. Gracias. Ponga esta nota, por favor, y lo envía al restaurante El Molcajete. ¿Lo conoce? Sí, señor. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
David, bienvenido a San Gaspar. Gracias. ¿No sabía que tú ibas a venir por mí? Sí, el ingeniero Andrade me pidió que lo hiciera. No te hubieras molestado. Pude haber tomado un taxi que me llevara a la planta. No. No es ninguna molestia. Además, no vamos a la planta. Te voy a llevar al departamento del ingeniero. Ahí te vas a instalar. Pensé que me iba a quedar en un hotel. Vas a estar más cómodo en su departamento. Es un condominio muy agradable. Vamos, pues. ¿Cómo te fue de vuelo? Muy bien. El avión ni se movió. Pero ahora viene lo bueno, ¿eh? No recuerdo si te comenté que en San Gaspar hace mucho calor. Como es la primera vez que vienes, seguramente lo vas a sufrir. ¿Qué? ¿De plano está muy fuerte? Ya lo verás. Aquí no se siente porque hay aire acondicionado. Pero los mosquitos están a la orden del día, ¿eh? ¿Alguna otra cosita? Ahorita no. ¿Sí, Marina? Tiene llamada de la agencia de bienes raíces. La señorita Alicia Delgado quiere hablar con usted. Gracias, la tomo. Señorita Delgado, buenas tardes. ¿Cómo está, ingeniero? Le estoy enviando a su correo 5 casas que me parecieron adecuadas para lo que usted me pidió. Gracias, señorita. Ahorita mismo las veo. Son las primeras opciones. Igual sigo buscando. Cualquier cosa que decida me avisa. Sí, gracias. Isabel. Es la vecina, una inyección de vitaminas, la que enciende cada día y que me hace suspirar. Porque ni en sueños me la imaginé y ahora es mía nada más. Es la vecina la que me pone de buenas y se me olvidan las penas de este mundo.